Miren, aquí ustedes lo que sale, lo que no sale en el aire, eso es otra cosa, lo que se da aquí, lo que estábamos viendo nosotros, porque estos muchachos dicen de que esto es de película, es la vuelta que da la vida y cómo son. Entonces uno simplemente dice, lo bueno es que todo queda grabado, todo queda captado, e independientemente de lo que pase, independientemente de lo que pase. Ahí están las acciones, ahí están los hechos, y usted puede comparar las dos cosas y determinar qué hubo o qué no hubo. Y precisamente esta acusación del Ministerio Público, señores, también es una, digamos, es algo sin precedentes, es lo que hay que decir, porque no hay otra palabra para describirla, es algo sin precedentes, porque se ha imputado a personas y a empresas que anteriormente pues probablemente no serían imputadas. En este caso, mucho se habló del proceso del plan de humanización de del Ministerio Público, y el ex procurador pues mucho nos hablaba, de hecho nos llegó, a todos nos llegó ese libro maravilloso, bien editado, esa portada tan perfecta del plan de humanización del Ministerio Público, y uno, caramba, en serio, que ahí hubo cosas. Pues al parecer no solamente estamos hablando del plan de humanización del Ministerio, del sistema penitenciario dominicano, donde, de acuerdo al Ministerio Público y a uno de los imputados también, el dinero que se recaudó de Odebrecht pues sirvió como aval para hacer todas estas cosas. Dinero que recaudamos de una corrupción, de una empresa que dijo que pagó 92 millones en soborno para construir obras del Estado, pues el dinero de soborno parece que venía igual también lo que está destinado para lo mal hecho, pues pareciera que debía seguir haciéndose lo mal hecho, porque dentro de lo que dice el Ministerio Público es lo que uno puede deducir. Pues yo le quiero refrescar los nombres que hasta el momento también se ha tenido acceso de la acusación del Ministerio Público. En total tenemos 41 personas y 21 sociedades comerciales. Estos acusados son Jean Alain Rodríguez, el procurador general, ex procurador general de la República, Jonathan Rodríguez Imbel, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José de Moya, Sara Fernández de José, Braulio Michel, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio, Francisco Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizik, Reinaldo Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson, Juan Asael Martínez, Giselle del Carmen Solano, José Luis Liriano Adames, Daniel Enrique Félix, Francisco Arturo Matos, Rosanna Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vázquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abot, Rafael Salvador Razuc, Sean Hudson Wingin, algo así creo que se pronuncia, me disculpan si no lo pronuncio correctamente, Ricardo Antonio Carrasco, Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro, Lisandro José Macarrulla Martínez, este es el hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, Cesario Morel Grullón e Israel Elías de Jesús. Esas son las 41 personas imputadas, y luego tenemos 21 empresas o sociedades comerciales que también están en el documento, ustedes lo han visto. Básicamente las empresas corresponderán también a esas mismas personas que están imputadas en el proceso, y básicamente el Ministerio Público pues ha hecho esta acusación sin precedentes, porque ahí estamos hablando, señores, y vuelvo y les reitero, de empresarios, de personas vinculadas a la construcción, a este sistema que el Ministerio Público pues lo establece, que decía que un 20% que había que entregar anteriormente. Pues tenemos chance para leerlo, ¿verdad que sí? Ahí están. Las sociedades comerciales acusadas son DIO SRL, Lirtex SRL, Yurivens Abogados SRL, Espacio Arquitectura, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SA Abatesa, Constructora Carrasco, Mac
Construcciones, Max Construcciones, Smart Logistic, distribuidora Ropi, Inversiones Surilán, Inversiones Carivieri, Sopalma SRL, Yetran del Caribe, Dimamor Group, Erash Rachel, FIF Excel Import, Rogama, Comercial Viario, Parasata Mercantil, Fire Control System y MAG. Estas son las 21 compañías o empresas comerciales que el Ministerio Público ha imputado, dentro de las cuales realmente me llama la atención porque aquí tenemos una oficina de abogados. Y esto sí tendría que buscar un poquito más de detalles porque ahí me dice Jurisvent Abogados, que creo que correspondería al ex procurador general de la República, pero sí les debo ese dato porque no hice énfasis en buscar la información con relación a ella. Pero son las 21 empresas o sociedades comerciales que el Ministerio Público está imputando en este proceso, que si usted le suma las 41 personas jurídicas, pues entonces estamos hablando de un total de 62 imputados en total, entre empresas y personas físicas. A muchos se han cuestionado, bueno, ¿por qué no está el señor Rafael Cano, que en principio el Ministerio Público lo señaló como una persona clave en este proceso que lleva contra el ex procurador porque era el jefe de gabinete y además viene con el ex procurador desde el CIRD? Ustedes recuerdan el CIRD que cambió ahora a Pro Dominicana, pero que anteriormente se llamaba CIRD, y que Rafael Cano viene con el ex procurador Jean Alain desde ese momento. Pues él fue detenido en España. La información que se ha dicho es que probablemente estaría colaborando con el Ministerio Público. De hecho, ayer el procurador Wilson Camacho no lo descartó y reiteró algo que ha dicho Jenny Berenice y ha dicho él en otras ocasiones, que todo el que quiera colaborar con el Ministerio Público pues tiene las puertas abiertas de colaborar, porque el Código Procesal Penal prevé eso. Está el criterio de oportunidad, está la delación, están diferentes instrumentos que están en la normativa jurídica de la República Dominicana y que ellos lo han utilizado, porque si tomamos como referencia el caso Girón, que ahora todo el mundo, a todo el que delata, automáticamente la gente le dice, pues este es un Girón. Pues probablemente en este caso Medusa, el Ministerio Público tenga uno o dos o tres jirones, no sabemos cuántos son. Lo mismo que ocurrió en el caso Coral, lo mismo que ocurrió en el caso de Antipulpo. O sea, hay varios en el proceso y es una estrategia que el PETCA ha utilizado y que hasta ahora parece que está dando resultados. Pero hay una persona y hay unos datos aquí que en el siguiente bloque sí quiero compartirlos con ustedes porque ya está involucrado. El Ministerio Público hace referencia al hijo del ministro de la Presidencia, o sea, el número uno después del presidente de la República. Pero quiero recordar con ustedes algo que dijo ese ministro de la Presidencia justamente hace un año, el año pasado, con relación a este proceso. Pero yo se lo voy a compartir en el siguiente bloque. Vamos a la pausa, señor director.